What's up, everybody? Welcome to our very first Wrestle Games video. I would like to remind you to subscribe to our channel, click the bell so you don't miss our future content, share this video with your friends and family, and also join us in Facebook/Video Luchas. Today we're gonna show you our very first video of the WWE 2K Battlegrounds game, basic play, and how I won the I Win achievement. So today I used The Undertaker against Yokozuna. Guys, I'm a very old school wrestling fan, so this is my first choice of election for this match. Hope you enjoy the rest of the video. Alright, pretty much one-on-one battle. You can either win by submission or a count of three. Also, you'll lose the match if you get count out outside of the ring. Very basic. Also, the green bar is a health bar, the white is a heat bar, and the stamina bar on purple. Pretty much the match begins, how it show you how to learn the basic movements of each character. Okay, hard lesson learned. Don't get close when your opponent has that fire in his hand. Okay, here's where the game gonna show you how to fight and defend yourself. Also combine different combat actions, and the most of the superstars become an expert in the ring. The superstars are classified by class. Learn the strengths and weakness of each class in order to find the best strategy for each situation. Discover and master. Perform punch combos, pressing the X pretty much three times. The Undertaker pretty much counter, but then you do an Irish whip by pressing the red button, and there you keep control on your opponent. And perform amazing kick combos by pressing three times the yellow Y. Okay, they give you the option to pin him, but it's way too early. Then the power up is by pressing the cross on the left side. When the arms is on fire, pretty much increases the damage of your opponent. Ready or not. I'm telling you guys, this game is really cool. I really enjoy it. I'm more likely to enjoy more realistic games, but this one I made an exception. It's really cool. I like the cartoonish style combined with the arcade mode, and trust me, I got a blast on this one. Okay, pretty much you can do the finisher move by pressing the two triggers, LT and RT. You see how it performs. That's a splash pretty much, and then the Undertaker pretty much tip the offensive and apply his finisher, which is the choke slam, in a flashy style, of course. And there's where special throws by pressing the R. And there you go. Bam over the ring, and I just forgot about the fire on his hand.
and the Yokozuna going through the ropes for a clothesline and trying to make a big grapple to surrender him. Then protect yourself by pressing the RB button. Okay, he got to the ropes, and by making his taunt, he lost some valuable time there. Dag took advantage there to defend myself. And the finisher, the splash. And a count of three. Alright, that's how you win the I Win achievement, with a value of 50 points. Alright, hope you enjoyed the video. See you next time. Don't forget to subscribe to Video Luchas. Click on the bell for further content and share it with your friends. Bienvenidos a WrestleGame. Pero antes, le invitamos para que te suscriba hoy a Video Luchas. Son muchos los videos en YouTube, dale click a la campana para que no te pierdas nuestros próximos videos. Comparte este video con tus amigos y familiares. Y además, síguenos en Facebook para contenido extra. Escogimos Yokozuna contra el Undertaker en este primer juego que presentamos de WWE Battlegrounds, el recién juego salido el pasado septiembre 18. Este juego es nuevo, con unas características diferentes al previo 2K16 o 2K18 que hemos presentado anteriormente en este canal. Espero que disfrute el resto del video. Cuando abrimos este juego, te enseña cómo jugarlo en un mano a mano. Las caídas cuentan dentro del ring, por conteo de 3 o rendición. Si luchas más de 10 segundos, pues quedas descalificado y pierdes el encuentro. La barra verde es la salud, la blanca es el calor y el estamina en el violeta. Ahí en ese juego te va a enseñar los movimientos básicos para jugar. Una lección aprendida a la mala: nunca te acerques cuando el oponente tiene la mano en fuego. Ya vieron lo que pasó. Ahí el Undertaker ataca mansalva a Yokozuna. Y aquí te van a enseñar cómo defenderte y jugar este juego. Vas a aprender lo básico y combinar diferentes movidas para defenderte y hacer una estrategia. Cada superestrella está clasificado por clase y cada uno tiene sus debilidades y sus fuerzas para hacer una estrategia en el cuadrilátero. Aquí te enseña cómo pegar un golpe con el X. Y entonces, para hacer el combo, le tienes que darle a la X. Y por tercera ocasión toca el mismo botón, la X, y ahí sale el combo. Pero ahí el Undertaker lo bloquea con el B, contraataca. ¡Wow! Ahí, como lo pueden ver, ahí el Yokozuna sirviéndose con la cuchara grande con el Undertaker. Y un lazo vaquero, que todavía ve las estrellas el Undertaker. Yokozuna ahí tomando ventaja. El Undertaker se defiende con una suplex. Ahora es el que ve estrella Yokozuna en la lona. Se levanta y ahora con una combinación de patadas con la Y. Presiona de nuevo el Y. Y la tercera es la más fuerte. Y ahí lo derriba el Undertaker. Y ahora busca el conteo de 3. Pero muy temprano para rendir al Undertaker. Y ahora con la cruz a la izquierda. Te llenan las manos de fuego. Y ahí es que con los golpes debilitas más aún al oponente. Ahí Yokozuna, encendido en candela, literalmente, lo prepara y una suplex que derriba el Undertaker. Y
Ahora hay un lazo vaquero, sin piedad ninguna. Ahora busca el conteo de tres, pero muy temprano. El Undertaker recibe otro golpe, un machetazo y otro combo. Y ahora lo rinde, lo trata de rendirlo, pero muy temprano. Y otra suplex. Y ahora con los gatillos LT y BT, ahí hace la movida final del luchador. Y lo aplasta. El Undertaker se levanta, pero lo defiende con una suplex invertida. A Yokozuna, que hace la lona, lo prepara, él agarra una alcantilla y su movida final, el chokeslam. Y no solo eso, también con el R le hace un levantamiento especial. Ahí va, y una suplex invertida de Yokozuna y patadas. Otra patada más. El Undertaker se defiende con otra patada. Y ahí viene, lo levanta Yokozuna y lo restriega contra la lona. Y otra vez, no te le pegues al luchador con la mano encendida en fuego. Si no, eso pasa. Ahora saque de cuerda y lazo vaquero, que derriba al Undertaker y le quiere hacerle la llave escorpión. Y ahora el Undertaker saca fuerzas de... Levanta el Yokozuna, pero con el RB te puede bloquear del ataque. El Undertaker avanzó, lo lleva hacia el esquinero, pero por hacer monerías y haciendo gestos, ahí el Yokozuna se aprovecha y golpea al Undertaker. Lo levanta y ahora se prepara para la movida final y ¡Banzai! A Tukiti, ahora lo prepara para el conteo de 3, 1, 2 y 3, señoras y señores. Amigas y amigos, así es que tú le ganas el trofeo titulado Yo Gané en Xbox de 50 puntos. Gracias por acompañarnos, pero no te olvides, amigas y amigos, suscríbete hoy a Videoluchas, dale click a la campana y comparte este video con tus amistades. Gracias por estar con nosotros.